Vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de Dorothy debe morir, de Daniel Page, con una versión de Oz en el que la magia está desapareciendo, las brujas buenas no tienen tan buenas intenciones y las brujas malvadas tienen como misión salvar a Oz de la tiranía de Dorothy. Clave número 1. La edición crosta de Roca Editorial es en tapa dura sin sobrecubierta que mantiene la portada original de la saga. Tiene 480 páginas y en el interior podréis encontrar los inicios de capítulo con la singular fuente que caracterizará a la saga. Clave número 2. En esta primera parte conocemos a Megan, una joven llena de potencial, con una situación familiar dura, la resignación de saberse una marginada y el deseo de salir algún día de su desolado pueblo de Kansas, hasta que llega a Oz y se encuentra con un lugar muy distinto al que había imaginado, con Dorothy al mando. Glinda, la bruja buena, inspira temor y las brujas malvadas se dedican a salvar vidas. A mí se verá con un claro dilema. ¿Será capaz de cumplir la tarea de matar a Dorothy? Clave número 3. La alianza entre Glinda y Dorothy está drenando a Oz de su magia de forma implacable y solo la alianza entre las brujas malvadas podrá detenerlas. Primero deben encargarse de Dorothy. Sin embargo, no todo será tan directo y sencillo como lo habían planeado en un principio. Para descubrirlo, a mí tendrá que aprender a utilizar la magia, a luchar y a conocerse a sí misma para poder completar la misión. Clave número 4. Llegando a Oz a través de un tornado y con un hámster como única compañía, Amy se echa a andar por el camino de baldosas amarillas, encontrándose con una estampa irreal levemente parecida a su idea de Oz. Por el camino conocemos a una sucesión de personajes interesante, muy alejado del elenco en el cuento original, con tintes mucho más siniestros e historias de fondo mucho más dramáticas. Los personajes son elementos dignos de descubrir y conocer en esta novela y descubrir además a través de ellos la historia de Oz más allá de Dorothy y de lo que conocemos a través de la historia original. Clave número 5. El texto narrado en primera persona desde el punto de vista de Amy nos deja con una novela llena de sarcasmo, juegos de palabras y diálogos ágiles. El monólogo interno de la protagonista está claramente marcado por su tendencia autocrítica y destructiva, mientras que el principal motor de la novela es la ambientación y la definición de la versión de Oz que pone en marcha la autora. Le añade cierta lentitud a la lectura, pero deja como resultado un mundo en buena forma. Número 6. Lo que menos me ha gustado siempre de esta novela, y digo siempre porque es la tercera vez que la leo, es la personalidad autocrítica, autodestructiva y deprimente de la protagonista. Sé que es una cualidad que va cambiando, que va evolucionando a lo largo de la historia. Sin embargo, es tan marcada y tan persistente y que siempre me ha llamado la atención. Lo que más me gusta es la trama subyacente que se plantea en esta primera parte y cómo se tergiversa la naturaleza de los personajes originales del cuento de Oz. Definitivamente, esta primera entrega es una promesa de más y espero que os animéis a disfrutarla. Eso es todo por mi parte, recordad que abajo tenéis el enlace a la reseña completa, compartid en los comentarios qué os ha gustado la novela si ya la habéis leído o qué os ha llamado la atención si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado y compartidlo. Nos vemos en el próximo vídeo.